Juan de Dios Bojórquez describió la Sala de Bellas Artes de Querétaro como una antigua capilla recién pintada de blanco, como de 10 metros de anchura y 22 de largo, que estaba bien iluminada durante el día gracias a los tragaluces por donde entraba el sol. La construcción de este edificio de estilo neoclásico data de 1845 bajo el mando del arquitecto Camilo San Germán y concluido en 1852 por el ingeniero Thomas Surplice. El antiguo Teatro Iturbide fue, en su tiempo, un ejemplo de vanguardia arquitectónica, dado que el eje principal del vestíbulo y el de la sala de espectáculos se unen en un ángulo de 90 grados, concepto inusual para su época. Un pórtico de tres arcos dan vida a la fachada, donde conviven cuatro nichos con sus respectivos jarrones, que hacen alusión a los valores de la patria: la sabiduría, la justicia, la igualdad y la fraternidad. Ya en la sala tenemos una luneta de butacas fijas y tres cerraduras de palcos para un aforo total de 500 asientos. Por lo que toca al escenario, se trata de un espacio mediano para orquestas no muy grandes y obras de teatro que no exijan escenografías complejas. En junio de 2016, la Fundación Josefa Vergara y Hernández anunció la puesta en venta del Teatro de la República, razón por la cual el Senado negoció y concretó la adquisición del recinto por 100 millones de pesos para, al final, concederle la calidad de patrimonio histórico.